Muy buenas tardes a todos, ¿cierto? Esperando que todos se encuentren bien junto a sus familiares en sus casas, ya que estén todo tranquilo dentro de su núcleo familiar, que eso es lo que importa y eso es lo primordial, ya que todos estemos bien delante de esta pandemia, ¿cierto? Y de este problema que estamos viviendo a nivel nacional y también a nivel mundial, ¿cierto? Y mi mayor y mi más sincero deseo es que todos nos encontremos bien. Habla Pablo Zambrano, ¿cierto? Ya todos me conocen, el inspector del colegio y el encargado de convivencia escolar. ¿Ya? En los videos anteriores, ¿cierto? Y hemos hablado de valores éticos, ¿ya? De comportamiento y de conductas que nosotros debemos tener. Bueno, ahora yo les voy a comentar y les quiero decir que dejemos un poco de lado esos temas, ¿cierto? Que por sí son muy, pero muy importantes, pero nos vamos a centrar en lo que estamos viviendo, ¿cierto? En lo actual, como sociedad, como país, y que es la situación del COVID-19, ¿cierto? Y de la pandemia, y de las repercusiones y de todos los factores en contra que esta situación ha traído, ¿cierto? Muchos de ustedes han estado y están desde que comenzó esta pandemia en cuarentena, ¿cierto? Aislados en sus casas, sin poder hacer muchas cosas, con limitaciones en su vida, en su diario de vida, ¿cierto? Pero gracias a Dios, ¿cierto? Y hemos podido avanzar en este proceso, ¿cierto? Gracias a las personas que han tomado conciencia del peso y de qué significa esta situación y que han sido responsables, ¿cierto? Para enfrentar esta pandemia mundial, ¿cierto? Como siempre, ¿cierto? Hay personas que obedecen, ¿cierto? Que son obedientes, que son que respetan la situación, porque esto de partida no es un juego y no es gracioso o mentira, ¿cierto? A través de los estudios hemos podido ver que el virus, ¿cierto? Es real y está afectando a la sociedad hoy en día. Pero como todo, ¿cierto? Desde un comienzo es oscuro, ¿cierto? Y todo desde un comienzo empieza mal, así también todo se comienza a solucionar y a dar frutos buenos, ¿cierto? Y gracias a todo lo que han realizado las autoridades y gracias a todo lo que han realizado, ¿cierto? Las mismas personas, es que el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y el gobierno ha lanzado un plan, ¿cierto? Que es el paso a paso que ya todos lo conocemos. Bueno, ¿en qué consiste esto para ir más rápido y no extenderme mucho? El plan paso a paso es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia, según la situación sanitaria de cada zona en particular, o sea, de cada comuna, de cada región, ¿cierto? Y de cada provincia. Se trata de cinco pasos. El primer paso es la cuarentena transición, la segunda es la preparación, la tercera es apertura inicial, perdón, la primera es cuarentena, ¿cierto? La segunda es transición, la tercera es preparación, la cuarta es apertura inicial y la última y quinta sería apertura avanzada. ¿Ya? ¿En qué consiste el paso número uno que es, en este caso, ¿cierto? La cuarentena, ¿cierto? Es
una movilidad limitada, o sea, no podemos hacer prácticamente nada, estamos limitados a muchas cosas, ¿ya? Esto consiste en disminuir al mínimo la interacción y propagación del virus. Existen restricciones de movilidad personal, permisos exclusivos para actividades esenciales, ¿cierto? Cumplimiento del toque de queda, o sea que nadie puede salir después de las 22 horas de las 22 horas, no puede haber nadie en la vía pública, en las calles, ¿ya? El cumplimiento de aduanas y cordones sanitarios, o sea, nadie puede salir del país, ¿ya? Restricciones sectoriales, no se puede salir a otros sectores, y prohibición de eventos de más de 50 personas, entre otros, ya para no extenderme mucho. El paso número 2 es llamado transición, ¿ya? Esto consiste en disminuir el grado de confinamiento, o sea, de que se junte muchas personas en un espacio muy reducido, ¿ya? Y se puede retomar parte de las actividades, o sea, muy poco se puede volver dentro de la normalidad. Pero se evita, ¿cierto?, una apertura brusca, o sea, no se abre lo más esencial dentro de la sociedad. Por ejemplo, ¿qué es lo esencial? Un supermercado, una farmacia, ¿ya? Existe distanciamiento físico, el uso de mascarilla es obligatorio, igual como en el paso número 1, ¿cierto? Se mantiene la cuarentena los sábados, domingos y efectivos, ¿ya? O sea, podemos salir dentro de la semana hasta cierta hora, ¿ya? En el paso número 2, que es la transición, no se puede salir los fines de semana y feriados. Se limitan las reuniones sociales y recreativas a un máximo de 10 personas, ¿ya? Esto es importante, los mayores de 75 años deberán cumplir cuarentena obligatoria. ¿Qué es lo otro? Bueno, cabe recordar también que también existe, cierto, que es muy importante ya para nosotros que somos un colegio y trabajamos en educación, en mi caso particular, y ustedes que son parte de un colegio, las suspensiones de clases, ya en este paso se suspenden las clases presenciales en todos los colegios. O sea, yo no puedo ir, usted no puede venir, ¿cierto?, al colegio a participar a sus clases normales, ¿ya? Por eso es que nosotros estamos haciendo y trabajando con clases online, ¿cierto?, a través de plataformas de YouTube y de Zoom, ¿cierto?, con sus profesores respectivos. El paso número 3 es la preparación. Preparación, o sea, ya estamos avanzando un poquitito más. Ya estamos dando pasos, pero no tan rápidos. Esto consiste en que se levanta la cuarentena para la población general, ¿ya? Excepto, ojo con esto, para los grupos de riesgos, o sea, para las personas que están hospitalizadas, que sufren enfermedades, ¿cierto? Aquellos que tienen complicaciones, las personas que pertenecen a la tercera edad, ¿cierto? Los más ancianos, para eso, con ellos hay que tener ojo, ¿cierto? Se permite el desplazamiento, salvo en el horario de toque de queda, o sea, aquí ya estamos más liberados entre comillas, ¿cierto? Porque podemos salir a cualquier hora, pero después del toque de queda de las 22 horas, ¿cierto? No se puede salir a la vía pública. Existe el distanciamiento físico, ¿cierto? El distanciamiento físico, ojo con eso, que se hace presente, ¿cierto? En la mayoría de los pasos, ¿ya? Porque el contacto cercano, ¿cierto?, puede contraer a que el virus se propague.
y el uso de mascarillas también es obligatorio. ¿Ya? Vamos rápidamente al paso número 4, que es apertura inicial. ¿Ya? Aquí se retoman ciertas actividades de menor riesgo, ¿ya? De contagio y minimizando las aglomeraciones. O sea, ¿cierto? Pueden abrir centros en donde las personas se juntan, ¿cierto? A tomarse un café, a conversar, gimnasios, es cierto, juntas de vecinos, ¿ya? Que no se podían abrir en los pasos anteriores, pero ahora sí, pero siempre con el distanciamiento físico, ¿ya? Con la distancia entre personas. El uso de mascarillas también es obligatorio. El paso número 5 y último, ¿cierto? Consiste en la apertura avanzada, ¿cierto? Y esto ya sería ya el final y lo más cercano, ¿cierto? A cuando ya el país, estoy hablando de nuestro Chile, ¿cierto? Ya se encuentre con una tasa de gente con el COVID, ¿cierto? En un porcentaje muy, pero muy bajo, ¿cierto? Ya prácticamente ya no va a existir gente contagiada, ¿ya? Y aquí se autoriza aumentar la cantidad de gente en actividades permitidas. Dice, en la etapa anterior, manteniendo las medidas de autocuidado. O sea, cada persona se cuida y es responsable de sí mismo. ¿Ya? Ojo con esto porque en la apertura avanzada ya se puede, ¿cierto? Aquí lo dice, ya se puede participar de actividades, ¿cierto? No sé, ir a partidos de fútbol, ir a cines, teatros, ¿cierto? Ir a centros donde haya alta gente, ¿cierto? Pero siempre manteniendo el autocuidado, o sea, usando la mascarilla, ¿cierto? Usando el alcohol gel para lavarse sus manos, ¿sí o no? Siempre desinfectándose los zapatos, teniendo cuidado con la ropa, ¿cierto? Desinfectándola, todo eso. O sea, se puede hacer prácticamente una vida normal, pero siempre teniendo presente ¿cierto? El virus anda en el aire, ¿cierto? Y siempre cuidándome personalmente, ¿ya? Dice que ese cumplimiento del toque de queda vigente hasta que la autoridad lo determine. O sea, aquí tenemos que tener presente, ¿cierto? Que así como se va a poder hacer de todo, cada centro y cada empresa y cada rubro, sea deporte, educación, va a poder funcionar, pero va a tener que regirse hasta cierta hora, ya hasta las 22 horas que va a ser el toque de queda. Ya puede que eso no pase. Y va a depender de la autoridad que va a cancelar, ¿cierto?, el toque de queda. Cumplimiento, ¿cierto?, de aduanas y cordones sanitarios. Esto también hasta que cada país y el país lo decida, ¿ya? Cada persona va a poder salir a otras regiones, afuera del país, etcétera. Está permitido el desplazamiento, o sea, ir para otros lugares, ¿cierto? Exceptuando, aquí vuelve a tocar de nuevo el toque de queda, ¿ya? Se permite la libre movilidad de los adultos mayores, o sea, de la gente de la tercera edad. Ellos pueden salir, ¿cierto? A cualquier momento son libres de ir a donde ellos quieran, ¿cierto? Siempre con el cuidado de una persona que lo esté cuidando, ¿ya? Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, ¿quiénes son los que más han sufrido con el tema de la pandemia, que no pueden salir, que tienen que estar dentro de sus hogares y no pueden salir de ahí? Son ustedes, los estudiantes y la gente de la tercera edad, sus abuelitos, ¿cierto?, que son los que más tenemos que cuidar. Se establecen las siguientes restricciones, ¿cierto?
provisión de eventos de más de 150 personas. Ya, o sea, aquí la autoridad permite juntarse una mayor cantidad de personas. Se permite el funcionamiento de cines, como ya había dicho anteriormente, teatros y lugares con máximo ya de su 75% de la capacidad. O sea, aquí nosotros vimos cinco pasos que son súper importantes, ¿cierto? Y depende avanzar en cada paso y que lleguemos a la normalidad. Eso depende de quién. Depende, yo les hago la pregunta, depende de mi hermano, depende de la televisión, del gobierno, de las autoridades. No, eso depende de cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros ponemos la fuerza, ¿cierto? Y trabajamos en conjunto, vamos a poder ir superando cada paso. El paso número uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cierto? Y volver a la normalidad y esperando, ¿cierto? Que encuentren el antídoto, la vacuna correspondiente, ¿cierto? Para que podamos combatir este virus, ¿cierto? Y podamos todos ser libres, ¿cierto? Lo más probable es que más de alguno de sus familiares, ¿cierto? En general, su abuelito, un ser querido, en todo este tiempo ha contraído el virus, ¿cierto? Ha sido infectado con con el COVID-19. Pero depende, ¿cierto? La salida y que todos los salgamos de este proceso que es bastante desagradable, todos juntos, ¿cierto? Bueno, llegando al final, ¿cierto? Espero que esta información, ¿cierto? A todos ustedes, estudiantes, ¿cierto? Les haya quedado claro y a través de esta persona que ustedes conocen, ¿ya? Del inspector, ¿ya? O del profesor muchos de ustedes me conocen ya del año pasado, ¿cierto? Y yo sé que todos, así como yo, siento mucho cariño por ustedes. Yo sé que van, ¿cierto? A prestar atención, ¿cierto? Y les va a servir esta información, ¿ya? Y aquellos que no sabían, es muy importante que la comenten, ¿cierto? Dentro de su familia, con su tío, con aquellos que ustedes comparten, ¿cierto? Les deseo suerte ya a todos y que se mejoren pronto aquellos que están pasando por una mala situación y ahí que los podamos ver muy, pero muy pronto. Me despido ya y que hasta un próximo video. Ya, muchos abrazos. Chao.